¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Vamos a esperar que ingresen un minuto. Sí, se escucha. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Vamos a esperar que ingresen 2 minutos más ya con más compañeritas para poder comenzar. Ya, chicos, vamos a comenzar, ya van integrándose los demás y ya vamos comenzando. Oye, chicos, nos toca en el curso de razonamiento verbal el tema de sinónimos y antónimos. Es una miscelánea, ¿ya? Con algunas palabras principales para que ustedes puedan, pues, internalizar dentro de su vocabulario. A ver, el que sabe el significado me va a informar, ¿ya? Y marcamos la clave, es tipo examen de admisión. Recordemos que los sinónimos son palabras con significante diferente y sinónimo igual o parecido. Por eso hay sinónimos absolutos y relativos, ¿ya? Pero lo que se busca acá es aprender la mayor cantidad, en este caso, de lo que es, pues, mayor cantidad de lo que es, en este caso, aprender palabras nuevas, ¿no? Dentro de nuestro léxico. Comenzamos. A ver, ¿qué significará balada, chico? ¿Quién sabe qué significa? Insignificante. Sinónimo de niño, de trivial, de insignificante, sin importancia, ¿verdad? Entonces marcamos la clave de qué significa de poca importancia. Dos, ¿qué significa discrepar? Cuando discrepas con alguien acerca de una idea, de un hecho, una decisión, ¿qué significará discrepar? Disentir. Claro, sinónimo de, en este caso, contradecirse, no estar de acuerdo, ¿no? Eso significa disentir, es decir, contradecir, no están de acuerdo, eso significa discrepar. Conato, ¿qué significará conato, chicos? Por ejemplo, todos van a realizar el conato de ingresar a la universidad. Todos realizan el conato de, en este caso, ¿no? Una postulación. Intención. ¿Intento? Intención, intento de algo. Muy bien. ¿Qué es algo ineludible? Es ineludible que todos en alguna oportunidad lleguen a casarse y a tener hijos. Si ahorita digas, no, yo nunca me voy a casar, nunca voy a... Inevitable. Inevitable, pero todos tenemos que vivir estas etapas, ¿verdad? Estás en la etapa del estudio, de verdad, de la profesión, pero luego es ineludible que tengas la etapa de formar tu familia, ¿no? ¿Qué es una quimera? Ilusión. Una ilusión, algo fantástico, algo irreal, algo ideal. Lo que sabemos que es fantástico, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son quimeras? Las bestias, ¿no? Las bestias que aparecían en algunas mitologías. El perro cancerbero aparecía, ¿no? Perro de tres cabezas que aparecía en el infierno y que se tragaba a los traidores. ¿Qué más es una quimera? El centauro, el minotauro, lo que hablábamos ayer, ¿no? El gigante Polifemo, son quimeras, son ilusiones o, digamos, fantasías de los poetas o de los escritores que han, ¿no? En este caso, creado estas historias fantásticas en este caso, de las epopeyas, ¿no? Asepsia. Ahí está un jabón que se llama asepsia, ¿no? ¿Qué significa asepsia, entonces? Igual
Desinfección, desinfección. Sepsis, desinfección, aseo, limpieza, purificación. Dirimir. ¿Qué significará dirimir? Pensaba resolver. Claro, resolver, solucionar. Vamos a dirimir este problema juntos. Vamos a solucionar. Soler. Soler viene de hábito, ¿no? De lo que estoy acostumbrado a hacer, el hábito, la costumbre. ¿Cuál de estos verbos se relacionaría con la costumbre, con el hábito? Frecuentar. Claro, frecuentar significa algo habitual, ¿verdad? Bálsamo. ¿Qué es el bálsamo? El bálsamo se le denomina la medicina, un calmante, no tipo una pastilla. A veces dicen, cómprame un bálsamo para contra la gripe, cómprame una pastilla contra la gripe, ¿no? Significa un calmante, de forma genérica, una pastilla calmante. Légamo, ¿qué significará légamo? Légamo, chico. Lodo, lodo. Barro, ¿no? Lodo, barro. Apostatar, ¿qué significa apostatar? Significa cuando renunciamos a algo, estamos renegando de algo. Abjurar, abjurar. Lo abandonamos, ¿no? Nos retractamos de algo. En este caso, que es lo mismo que abjurar. Abjurar también es abandonar. Abandonar algo. Propender. Cuando algo me agrada. Inclinarse, inclinarse. No, tiendo a propender de alguna idea, de alguna persona que simpatiza, inclinarse ante algo, ante alguien. Exhumar. Vamos a exhumar. Desenterrar. Desenterrar. Inhumar sería lo opuesto, ¿no? Blandir. ¿Qué significará? ¿Cómo? Blandir. Ablandar. Primera acepción significa sostener, ¿no? Agitar. Sostener, coger, en su primera acepción. Ablandar. ¿Cómo se funcionaría? Ablandar. Coger también, ¿no? Abolir significa destruir algo, terminar con algo. Por ejemplo, dicen que Ramón Castilla terminó o anuló la esclavitud. Abolió. Anular. Terminar, poner fin a algo. Vamos a ver ahora algunos conceptos, sinónimos también o de significados que se relacionan con la etimología. El padre que mata a su hijo, ¿cómo se llamaría? Delito. ¿Cómo? ¿Asesinato? Claro, es un delito, ¿no? Pero claro, es un delito, ya sabemos que es un asesinato. Pero específicamente el término en el cual un hijo mata al padre, porque el asesinato se da de cualquiera, del esposo a la esposa, del sobrino al tío, o sea, de cualquier tipo. Pero ¿cómo se llama ese asesinato específico en el cual el papá mata al delito? Parricidio. Muy bien, parricidio. La próxima semana vamos a ver la historia del parricidio que cometió Agamenón, ¿te acuerdas? El rey de los griegos, contra Ifigenia. Porque Agamenón creía que las pestes venían a Grecia porque pues, los dioses querían ofrendas. Y este hombre no tuvo contemplación, no tuvo ningún tipo de reparos en ofrendar a su propia hija y la mató. La mató a su hija y la ofrendó. Sin embargo, los dioses no querían esto. Lo que querían es que él devuelva a Criseida a Crisis, el sumo sacerdote. ¿Te acuerdas de esa historia que te conté? De la Ilíada. Entonces, ¿qué pasó cuando Agamenón regresó a su tierra? Ya te conté, ¿recuerdas que cuando llega Ulises pasa las aventuras, ¿no? Porque los dioses lo castigan por su vanidad, porque le había quedado el caballo de Troya y creía que solo él había hecho ganar a los griegos. Pero ¿qué pasó cuando Agamenón regresó? Le esperó su esposa, Clitemnestra, muy enojada por este sacrificio que sin consultarle ella había hecho de matar a su hija Ifigenia, y encima regresó con un amante, que era Casandra. Recuerda que a Agamenón le gusta robarse doncellas, se robó a Criseida, Briseida, y ahora no contento con eso, regresa con una concubina, que era Casandra, una divina. Ella le había dicho ya en el camino que no regresara, porque le iba pues a suceder algo malo, una fatalidad, pero él no le creía, y sin embargo para esto ya su esposa se había hecho amante de Agamenón, que registro, y juntos planificaron asesinar. Le dieron una copa de veneno de bienvenida, supuestamente de festín, pero era de veneno y murió durmiendo. O sea, lo mataron, imagínate, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Agamenón había cometido parricidio contra su hija Ifigenia. O sea, mató a su... Perdón, el padre que mata a su hijo, dice. Es filicidio, chicos, disculpen acá.
cuando el hijo mata al padre, al revés, es parricidio. En este caso, ¿qué cometió Agamenón? ¿Parricidio o filicidio? Mira, cuando el papá mata al hijo, a su heredero, se llama filicidio. Pero cuando el hijo mata al padre, o sea, al revés, el hijo al papá o a la mamá, se llama parricidio. Ya, si yo les conté ahorita en la historia de la Odisea, que lo vamos a ver la próxima semana, que Agamenón mató a su hija Ifigenia para darle a los dioses de, ¿no?, como ofrenda, ¿cómo se llamaría ese pecado? ¿Parricidio o filicidio? ¿Parricidio? No. Si el hijo mata al padre, o sea, el hijo se atreve a matar al papá, a su progenitor, eso es parricidio, porque viene de padre. Parri viene de padre. Pero si al revés, el padre mata a su hijo, se llama filicidio. Agamenón mató a Ifigenia para ofrecerle ofrenda a los dioses, para que paren las plagas en Grecia. Entonces, ¿cómo se llamó ese pecado en el cual el padre mata al hijo? ¿Cómo se llamaría? El padre mata al hijo. ¿Cómo se llamaría? Filicidio. Parricidio. Filicidio, voy a borrar ese. Repito. El padre mata al hijo, filicidio. El hijo mata al padre, parricidio, porque de ahí viene padre, ¿ya? Pero acá en esta obra la Orestiada se cometieron dos pecados, como les vuelvo a comentar a los que recién ingresaron, ¿no? Agamenón regresó triunfador de la guerra de Troya, ¿no? Pero antes que comience lo que es este caso de la cólera de Aquiles, él había ofrendado a su hija Ifigenia a los dioses, porque creyó Agamenón que ofreciendo la muerte de su hija Ifigenia, con Clitemnestra, ¿no?, su hija, con Clitemnestra, su esposa, los dioses se iban a apiadar de él y ya iban a parar las plagas que estaban mandando a Grecia, y por lo cual perdían muchos combatientes militares. Entonces, de venganza, Clitemnestra, de venganza contra su esposo por haber matado a su hija, por eso comete el filicidio contra su hija Ifigenia, se va a vengar de él. Y cuando Agamenón regresa con su concubina Casandra, ¿no?, con una doncella, le espera con su amante Egisto, que además era el hermano de Agamenón, y le mata. ¿Cómo lo mata Agamenón? Ofreciéndole una copa de veneno. Entonces vemos ahí cuando Orestes se entera de esto y quiere vengar la muerte de su padre Agamenón, y decide matar a su madre Clitemnestra y a su tío Egisto. Y Orestes mata a su madre Clitemnestra. A esta muerte que le da Orestes a la madre Clitemnestra se llamaría parricidio, cuando el hijo mata al papá o a la mamá. Pero cuando es al revés y el padre mata al hijo, se llama filicidio. ¿Quién más cometió filicidio en la historia de la literatura? ¿Qué personaje más? ¿Se acuerdan de Helena, la hermosa? En la obra de Fausto, hay un pasaje donde aparentemente Fausto se enamora de Helena y tiene un hijo con ella, ¿no? Este hijo con ella se llama Euforión. También lo mata. Pero hay otra escena donde también se enamora de Margarita Fausto, una chica mortal, ¿no? Una chica mortal, y pues ella llega a matar a su madre porque Fausto le da una pócima para que la haga dormir y ella poder estar en cita con su amada. Sin embargo, no sabía que esta pócima tenía veneno, y así es como, sin saberlo, Margarita va a matar a su, en este caso, mamá. Va a matar a su mamá. ¿Ya? Y luego de esto, Margarita, sin saber, había ya procreado un hijo junto con Fausto. Pero como ya estaba presa porque la había encarcelado por matar a su mamá, no soporta tener el hijo de un ser maldito. Y en la cárcel donde había nacido ese hijo maldecido, producto de la relación con Fausto, y lo consideraba maldito porque le hizo matar a su mamá, lo ahoga en un tinajo de agua recién nacido. Imagínense qué trágico, ¿no? Entonces ahí Margarita comete ambos pecados: el parricidio, porque mata a su mamá con la copa de vino sin saber que era un veneno que le había dado a Fausto, y luego comete el filicidio porque mata al hijo porque consideraba un ser maldito producto de una relación que ya no debió tener. ¿Ahora sí me comprendieron la idea? Sí, ¿verdad? Muy bien, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Dice acá, el ser que alimenta de huevos. ¿Cómo se llama el ser que se alimenta de huevos? Huevófago. Aparentemente, ¿no? Porque fago significa comer. Pero no, chicos, el término... que nos da la Real Academia de la Lengua Española, es ófago. Ya fago también es comer, ófago, de ahí viene. Claro, aparentemente huevófago, pero es lo más rápido, lo más cercano, ¿no? Come huevo, huevófago, no, pero se llama ófago en su término real.
¿Ya? Bien, la palabra que expresa inflamación de los ojos. ¿Cómo se llama esa palabra que expresa inflamación de los ojos? Otitis no, este es del oído. Cuando se te inflaman los ojos, ¿cómo se llamará? Producto de una infección. Conjuntivitis. Pedro Castillo. Conjuntivitis, muy bien. Esto sí es bien conocido. La palabra que expresa privación del conocimiento. ¿Cómo se llamará? Se llama atimia. Cuando tenemos dificultades, ¿no? Nacemos con lento aprendizaje, dificultad para aprender rápido. Hay personas que nacen así ya por algunos genes hereditarios y tienen pues mucha dificultad para aprender. Llegan, por ejemplo, a aprender a sumar o a restar, pero ya no pueden, sus neuronas ya no pueden predisponerse biológicamente a hacer conexiones para otro tipo de operaciones como multiplicación, como división u otros más. En el colegio tenemos algunos alumnos así, ¿no? Y les ayudamos y tienen que repetir los grados 2 a 3 veces. El objetivo es que ellos tengan un certificado de estudio, ¿no? Y también hay universidades y hay institutos especiales para estos niños que necesitan otro tipo de educación más personalizada. Se llama atimia. ¿Qué es la teología? ¿Estudia qué? ¿Es la ciencia que estudia qué? ¿Al infinito, las causas, las palabras o a Dios? Teo viene de Dios y logia es estudio, estudio de todo lo relacionado con Dios. La aversión a los espacios libres, ¿cómo se llama esa fobia? Fobia significa miedo, aversión, ¿no? Odio. ¿Cómo se llama ese miedo a los espacios libres? Claustrofobia. No, claustro es cerrado, más bien están los espacios cerrados, no te gusta estar en el ascensor, muy chiquito, no muy cerrado. ¿Cómo se llama? Espacio, más bien, cuando hay espacios grandes, amplios, te da miedo estar en esos espacios tan grandes. Se llama agorafobia, ¿ya? Espacios abiertos, sin límites. Por ejemplo, un patio. La paidología es la ciencia relativa a la, estudia, paidología estudia lo referente a la. Infancia, viene de niños, infancia. La palabra que significa armas, la palabra que significa depósito de armas, ¿cómo se llama? Armateca. No, pareciera, ¿no? ¿Cómo se llamará? A ver. Depósito de armas, incluso armas antiguas, como un museo de armas, armas en colección. ¿Cómo se llamará? Se llama Oplotec, depósito de armas antiguas o colección de armas. ¿Ya? Oplotec. Instrumento que mide la intensidad de la lluvia. La intensidad. ¿Cuál se llama? Pluviómetro. Mide la intensidad o la presión de las lluvias. Acá debe ser la homosexualidad masculina. Es una derivación sexual. ¿Cómo se denomina la homosexualidad masculina? Acá debería ser femenina, ¿no, chicos? Homosexualidad femenina. ¿Cómo se llama? O sea, cuando entre mujeres tienen una inclinación de gusto, ¿no? De amor. Lesbianismo. Forma los antónimos de las palabras con los prefijos correspondientes. Recuerden que este tipo de antónimos le llamábamos antónimos morfológicos. ¿Por qué? Porque el prefijo, que es esa serie de palabras o morfemas que van antes del lexema principal, que son estas, hacen que se convierta en su antónimo. Por ejemplo, feliz. ¿Qué prefijo le podemos colocar para convertir en el significado opuesto a feliz, en el antónimo de feliz? Solo colocándole uno de estos prefijos, vamos a llamar a eso por eso antónimo morfológico. ¿Ya? Colocando estos prefijos, convertimos la palabra feliz en su antónimo. Eso sería infeliz. ¿Cómo le podemos llamar a lo simétrico? Que tiene forma, que tiene simetría, que tiene exactitud en sus medidas. A ver, ¿cómo se llamaría? ¿Asimétrico? Asimétrico, muy bien. A sin simetría. A significa sin. Posible, imposible. Posible, imposible, muy bien.
alfabeto, el que sabe de escritura, el que sabe de lectura, alfabeto. Pues eso sería analfabeto, el que no sabe escribir ni leer. Exacto. Inexacto. Muy bien, inexacto. Normal. Anormal. Anormal. Moral. Inmoral. Inmoral, sin valores, muy bien. Perdonable. Imperdonable. Imperdonable, muy bien. Céfalo. Céfalo. Acéfalo, acéfalo sin cabeza. Capaz. Incapaz. Muy bien, incapaz. Esos se llaman antónimos morfológicos. Acá te lo voy a poner. Antónimos morfológicos cuando tienen un prefijo antes del lexema. Subraya el prefijo de cada una de las palabras y escribe la palabra contraria. Aquí ya está el antónimo. ¿Por qué está el antónimo, Miss? Porque ya le coloqué el prefijo, mira. Descontaminar. ¿Cuál sería su opuesto? Si le quito eso, sería contaminar. Su opuesto es descontaminar, solo que ya le coloqué el prefijo, ¿no? A ver, siguiente. Contrarrobos. ¿Contrarrobos? Sería la palabra, si le quitamos el prefijo, ¿qué palabra quedaría? Robos, ¿no? Robos. Pues eso sería contrarrobos. Contra sería mi prefijo que me formó el antónimo. Ilegal. ¿Cuál sería el lexema? Legal. Legal nada más, ¿no? Ya que I sería el prefijo que formó el antónimo. Luego tenemos disgustar. ¿Cuál sería el prefijo? Gustar. Gustar. Gustar sería el lexema principal y D sería el prefijo que formó el antónimo. Antisísmico. Sísmico. Sísmico, ¿no? Destruible. Y antisísmico decimos que se hacen columnas antisísmicas. Intratable. Intratable. Es una persona agradable, simpática. Tratable. Sería mi prefijo morfológico. Impostergable. Postergable. Postergable, ¿no? Impostergable sería postergable, que se puede dilatar en el tiempo. Postergable. Ahora tenemos desatender. Atender. Atender, muy bien. Entonces, estas palabras solas que están sin el prefijo ya se llaman lexemas. Lexemas principales, antideslizante, deslizante, ¿verdad? Deslizante. Sante. Y anti sería lo opuesto, ¿no? El prefijo que me formó el antónimo. Y lógico. Lógico. Casi ilógico, es algo ilógico. Contraluz. Tenemos aquí como luz. Contraluz, no. Y contra sería el prefijo opuesto. Invertebrado. Vertebrado. 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 Tenemos ahí como antónimo. Muy bien. Siguiente ejercicio nos dice, a ver, Martito. Ya, vamos a buscar, a ver chicos, ayúdenme a buscar aquí antónimos que tengan los prefijos a, in, des, in, anti, con. O sea, busquen eso ahí. Busquen, a ver, anti y debe ser la palabra. Dice, busca la sopa de letras, escribe su antónimo anteponiendo. Busca, dice, extrae la sopa de letras 8 palabras y escribe su antónimo anteponiendo a, i, in, des, in. Por ejemplo, acá tenemos la palabra determinado. Tú tienes que buscar su antónimo. ¿Cuál sería el antónimo de determinado? ¿Cuál sería? Tú le colocas en tu cuaderno indeterminado. Claro, busca otro, a ver. Miss, encontré capacitado, pero capacitado al revés. A la última parte de la derecha. Al final, de la revés está. En diagonal, ¿cómo se sigue? Vertical. Buscamos capacitado. Si encuentran con el prefijo vertical. Si lo que ha determinado está sin el prefijo, pero si lo encuentras con el prefijo, mucho mejor. Si lo encuentras con el prefijo, a ver, ¿dónde está que me dijeron? ¿Discapacitado? Abajo a la derecha. Abajo.
pero en la última, bajo la derecha. Ahí. Capacitado, muy bien. Acá tenemos entonces la palabra capacitado. Y ustedes buscarán su antónimo, escribirán discapacitado, lo escribirán al costadito en una fila de su cuaderno. Muy bien, llevamos dos, faltan seis. A ver, ayúdenme a buscar, chicos. ¿Encontraron? Terminamos las preguntas de Antonio. Buscamos con más calma. ¿Alguien encontró alguna más? Imponente. Imponente. A ver, ¿dónde está imponente? No lo vi. Encontré uno, pero no coincide. Biponente. Claro, o sea, tenemos que buscar una palabra que pueda utilizarse además con el prefijo del antónimo morfológico, ¿no? Tiene que poder utilizarse como discapacitado, como indeterminado, ¿no? ¿Ya? Entonces, con más calma lo buscamos para terminar primero esto, ¿ya? A ver, apareamos los antónimos. Tú haces una linecita y lo apareas, ¿ya? Con un lapicito, con un color. ¿Cuál será, chicos, el antónimo lexical? Ideal traicionero. Cuya palabra opuesta tiene otro nombre, otra forma de nombrarse. No lo voy a aumentar el prefijo, sino es otra palabra totalmente diferente. ¿Cuál será el antónimo de leal? Que es el fiel, ¿no? Traicionero. Traicionero, muy bien. Acá lo juntan con una línea. Infiel. Absurdo. ¿Cuál será el antónimo de absurdo? Es algo ilógico, absurdo. Ilógico, absurdo, ¿cuál será su antónimo? ¿Algo? Perpetuo. No, perpetuo es que dura para siempre. ¿Perpetuo? No, perpetuo es que dura para siempre. Hablamos de algo irracional. Absurdo es algo irracional. Algo absurdo, algo que no tiene razón, algo ilógico. ¿Razonable? Muy bien, razonable sería el antónimo. Luego dice masculino, obviamente femenino, ¿verdad? Su antónimo de masculino, femenino. Escaso, que hay poco de algo, ¿no? Escaso. Abundante, abundante. Eximir significa liberarte de algo. Liberarte, eximirte de la deuda, eximirte del castigo, eximirte de la responsabilidad, liberarte de algo. ¿Obligar? Obligar, claro, en lugar de liberarte se te obliga, lo opuesto a es liberarte. Fugaz es que pasa rápido, que es algo inconstante, que es veleidoso, que constantemente cambia, que no dura en el tiempo, es fugaz. ¿Qué es fugaz? La niñez, los niños crecen rapidito y luego se hacen adolescentes, ¿no? Y luego ya son adultos y luego ya se casan. Fugaz. ¿Perpetuo? Claro, perpetuo que dura para siempre. Muy bien. Paz. Obviamente, guerra, ¿verdad? Guerra. Guerra. El que debe. Antónimo de deudor. Acreedor. Mi acreedor, más bien el que me da el crédito, el que me paga, ¿no? El que me presta. Óptimo. Óptimo es que es demasiado bueno, muy bueno, inmejorable. Pésimo. Pésimo. De pésimo. Pésimo. Ordenado significa, ¿no? Que tiene sus cosas en orden y lo opuesto sería caótico, desordenado. Caótico. Pero, ¿qué caos hay en esta casa? Dicen, ¿no? Que desorden. Muy bien. Ahora vamos a hacer antónimos a través de oraciones. Ustedes van a simplemente determinar el significado de su, en este caso, antónimo leyendo la oración. Si dice que el clima de África es gélido, ¿cuál será su antónimo? Por el contrario, su clima es, vamos a poner el antónimo acá. En lugar de decir que el África es gélido, decimos que... ¿Caluroso? Es, ¿cómo? Caluroso. Caluroso. Caluroso, ¿qué más podrían decir? Caluroso, ¿no? Específicamente caluroso, cálido quizá, no cálido, o sea, con un clima de calor. La entrada a este local está permitida, de ninguna manera. La entrada está... ¿Agotada? ¿Restringida? Restringida, prohibida, muy bien, restringida, prohibida, agotada, ¿no? Muy bien. El ruido nos puede tranquilizar, todo lo contrario, el ruido nos puede...
Lo opuesto a tranquilizar. ¿Podrían decir enloquecer? En otra palabra, a ver. ¿Alterar? ¿Cómo? Enloquecer. Enloquecer, molestar, ¿enloquecer? Perturbar, ¿no? Perturbar. Alterar. No tensar, ¿no? Muy bien. Los movimientos del caballo de paso son toscos. De ningún modo sus movimientos son, no son toscos, son... Tranquilos. Tranquilos, no delicados, no son toscos. Toscos es el que te trata con violencia, es delicado, sutil, ¿no? La nación lo recordará por su cobardía. Por supuesto que no, lo recordará por su... Valentía. Ese era lo más fácil, me hiciera valentía. Sacrificio también puede decirse. Bizarría, ¿no? Muy bien. Bizarría también es valiente. ¿Qué más? Su arrojo también, arrojo. Rojo también es valiente. A ver, su conversación era necia y baladí. Ya sabemos que baladí es insignificante. Era necia e insignificante. Claro que no, era sumamente... Su conversación era sumamente... antónimo de baladí. Interesante. Significante. Sumamente importante, ¿no? Su conversación importante. Trascendente. También cardinal. Cardinal también se dice toda conversación importante. Es cardinal, es importante. ¿Era un prisionero obediente? No, era bastante. ¿Era obediente? No, era bastante. ¿Reinado? Obstinado, terco, muy bien, lo opuesto a obediente. ¿Es verdad que ha caído en la mendicidad? Mendicidad es pobreza, ¿verdad? Es el diablo del mendigo. Riqueza. Contrariamente, goza de gran riqueza, ¿no? Riqueza, opulencia, ¿no? Opulencia, muy bien. ¿Un buen estudiante debe estar desprevenido? Prevenido. Claro, debe estar más bien prevenido, ¿no? Acá estamos utilizando el morfológico. Muy prevenido, muy preparado, ¿no? Está preparado. Muy bien. Siguiente dice, llamaba la atención por su desgarbado porte. ¿Qué es desgarbado porte? Un porte enjuto, desaliñado, ¿no? Alineado. Un porte de esos descuidados, que estén así todos encorvados, ¿no? Que no tiene presencia, que siempre anda jorobado. Cuidadoso. Mal vestido, ¿no? Por supuesto que nos llamaba la atención por su porte. Lo opuesto. Cuidadoso. Sería garboso. Apuesto. Garboso, apuesto. Muy bien. Garboso. ¿Qué dice acá? Actividad de extensión. Ah, ya, eso es para ti. Vamos a ver qué más hay. ¿Hay más de aplicación? Ya no hay más. Ah, lo mismo. Les queda tiempo. Aunque solo son sinónimos y antónimos. Es un tema bien fácil. Por eso les yo pedí permiso. Usen su diccionario, por favor. Tienen ahí su diccionario sinónimo y antónimo. Acá me relaciona. Acá ya te ponen el significado y coloca solamente el número. Mis, yo pedí permiso. O sea, se lo puedo entregar el lunes o el martes. Sí, sí, no te preocupes, hijo, sí te leí. Completas, te ayudo con una pista. Dice que te ponen una letra, sinónimo de insignificante. Pones su sinónimo, sinónimo de desenterrar, exhumar, ya te ayudan con la X. Sinónimo de anular, promulgar, promulga. Acá te están ayudando con una letra para que busques el sinónimo de la palabra. Sustituye la palabra destacada con su antónimo léxico. Antónimo léxico quiere decir crear una palabra. Un amor duradero es un amor antónimo, duradero, pasajero, ¿no? Extenso, parco es lo opuesto. ¿Corto? Un discurso parco, corto, sucinto, resumido, ¿no? Lo opuesto, ¿ya? 5, propone el antónimo morfológico. Recuerda que el antónimo morfológico es con los prefijos. Acá te lo voy a escribir acostadito, con los prefijos de in, sin, a. ¿Te acuerdas que lo pusimos ahí? Con los prefijos. Pero en tranquilo no puedo poner alterado. ¿Cómo? En tranquilo no puedo poner alterado. No, porque nos pide un morfológico. Quiere decir que solamente con los prefijos, que el lexema se debe mantener y solamente debes agregar esos prefijos, ¿ya? Los que ya habíamos visto, in, etc. Tranquilo, intranquilo, oxidante, antioxidante. Tienes que lograr ver qué ese prefijo le va a dar a ese antónimo, ¿ya? Marca el antónimo de las palabras en mayúscula, inocua, que no causa daño, ¿no? Muy peligroso sería su antónimo acá. Y en la evaluación solamente marcas la clave correcta. Aquí también te dan una pista para que esta letrita pueda ir arriba, la que corresponde arriba. Colocas el antónimo, ¿no?
infortunios, suertudo puede ser, o suerte, ¿no? Acá colocas un antónimo y abajo otro antónimo. La letra es una pista para el antónimo. Ayúdate con tu diccionario de sinónimos y antónimos. Entonces tienes que colocar dos antónimos, uno arriba y uno abajo. En ambas te dan una pista, que es la letra que corresponde a la respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien, es un tema corto, chicos. Espero que pasen bonita Semana Santa, una Semana Santa muy reflexiva. Les he mandado a los grupos unas cancioncitas muy bonitas de Semana Santa para que la puedan escuchar. Yo sé que eso les va a alegrar mucho, les va a dar más confianza, les va a hacer renovar su fe en Dios, sobre todo en esta época de pandemia en que tenemos que cuidarnos y orar mucho porque nuestra familia nuclear y extensiva esté sana, ¿no? Que ahorita es lo más importante, la salud. Y ustedes, pues, no desanimarse, no estresarse, no preocuparse mucho. Esto ya va a pasar pronto, ya estamos con las fechas de vacunas. Seguramente pronto también va a ser para ustedes los adolescentes y dejar pues en manos de Dios y pedirle que nos bendiga y que nos cuide mucho. Esa semana es para reflexionar, para aprender a perdonar, a tener paz en nuestros corazones, cuidar a nuestras familias, ¿no? Protegernos y dar gracias porque estamos con vida, ¿no? Con vida, con salud, que es lo más importante ahora. Ya, chicos, escuchen por favor esas cancioncitas, me encantaría que lo escuchen, que les alegre el espíritu, porque también así como ustedes se alimentan de conocimiento, su mente, el espíritu también se alimenta y se alimenta de energía positiva, de fuerza, de pensamientos positivos, ¿no? Dense este fin de semana para pensar qué van a estudiar, qué carrera van a elegir. Como les dije, en internet hay muchos, test de orientación vocacional. Resuelvan unos 3, unos 5 y van a ver cómo esto les va a ayudar mucho a que ustedes puedan definir qué carrera van a elegir. Lo más importante ahorita es que ustedes ya tengan definido su carrera y en función a eso vayan estudiando. De repente, si quiero elegir medicina, voy a leer un poquito más de biología, voy a leer un poquito más de quizá de química, de física, ¿no? Por ejemplo, Piero, ¿ya elegiste tu carrera todavía? Querido, ¿ya elegiste todavía? ¿Estás definiendo qué vas a estudiar? ¿Todavía no, Piero? ¿Todavía no? Todavía. Ah, todavía. Pero sería bueno que vayas más o menos viendo qué te vas a inclinar y vayas estudiando un poquito más de eso. Yo le comento que cuando yo ya tenía 12 años, yo ya sabía que iba a estudiar educación y estudiaba más libros de literatura, más libros, lo tenía definido, de manera que cuando salí del colegio ya yo pude ingresar rápidamente porque yo ya estaba estudiando libros de academia que me compraba mi hermana mayor, ya lo estudiaba desde los 11, 12 años, por eso fue más fácil ingresar de forma directa ni bien salía del colegio. Yo no pude estudiar un manual en una academia, ¿no? Como algunos de ustedes quizá van a tener ese privilegio, pero la mayoría de personas de mi generación hemos ingresado ni bien salíamos del colegio porque en nuestra época pues nos imponían un poco más lo que es el tema de la carrera, ¿no? Y ustedes también, si no tienen influencia en casa, de repente no te gusta la carrera de papá, de mamá, del hermano, del tío, del padrino, busca lo que a ti te gusta, no lo hagas por imposición. Les comento que alguna hermana mía estudió 3 carreras que le impusieron. Tienes que estudiar esto, 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 porque sí, y al final desertó en las 3 carreras. Y recién ahora está estudiando lo que ya realmente ella quiere, ¿no? Es por eso que tampoco es bueno que ustedes se dejen influenciar si algo no les gusta. Elijan lo que quieran. Si quieren ser chef, elijan chef porque van a ser los mejores. Imagínate, Gastón estudió 3 carreras, les comento, pero ahora es el rey de la gastronomía porque descubrió que era su talento. Pero sin embargo, cuando era joven, perdió años de su vida porque se dejó imponer por ciertos familiares algo que él no quería. Y ahora es el rey de la gastronomía a nivel mundial, ¿no? Es conocido el Perú por este personaje, incluso ha organizado estas ferias de comidas que antes no había, ¿no? ¿Cómo se llaman estas ferias de comida? Ya me olvidé. ¿Cómo se llaman estas ferias de comida que organizó Gastón y otros más? Ya me olvidé, tenía un nombre, un logo específico rosadito con amarillo, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Mistura, ¿no? Mistura, algo así, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre. Entonces, ustedes tienen que elegir lo que quieran ser. Porque de eso ustedes van a poder en un futuro quizá dar trabajo, hacer empresa. Pero si tú vas a hacer algo que no te gusta, entonces vas a querer seguir siempre siguiendo la corriente. Pero si algo te gusta tanto, vas a querer emprender algo tuyo, darle tu propia performance. Y ahí es donde crece lo que es el emprendimiento. Si tú haces bien algo, pero muy, muy bien. Por ejemplo, un sobrino mío hace pasteles. Su papá le quiso imponer derecho porque él es militar. Al segundo año abandonó derecho Vladi, mi sobrinito. Ahora Vladi es el rey de los pasteles. Ahora él estudió gastronomía, pero se perfeccionó en lo que es pastelería, ¿no? La parte dulce. Y ahora tiene su propia empresita virtual y ofrece no solamente chicos pasteles, sino hace buffets de bocaditos dulces, salados y comidas. Y ahora tiene su propia empresa. ¿Y saben cuántos años tiene el chico? Tiene 21 años y tiene su empresa. Y ya no solamente ahora hace la parte del buffet,
ahora se ha aliado con personas que hacen decoraciones, que ponen música, que hacen bailes, y ahora ofrece todo, todo el paquete para bodas, para 15 años. O sea, ya no solamente ofrece la parte gastronómica, sino ofrece todo. ¿No? Y él no lo hace, sino que terceriza y contrata, pero ofrece todo el paquete completo. Y ahora cuando hay reuniones en la familia, se le contrata a él, porque él lo hace mejor que cualquier, créanme que lo hace muy bien, ¿no? Y no hace mucha publicidad, pero es tan bien recomendado que entre la familia se recomiendan y lo hace excelentemente bien. Entonces ya te nace el amor, ya tu trabajo no lo tomas como un trabajo, sino como una distracción, como un relajo. O sea, tu trabajo llegas a amarlo tanto que lo tomas así como una diversión. Y qué bueno trabajar y que te diviertas, ¿no? No que vayas al trabajo y digas, wow, me toca hoy día. No, no, o sea, tú lo hagas porque tienes pasión por ese algo que te gusta. Y ahí es donde va a surgir el emprendimiento, que implica que tú quieras perfeccionar lo que haces y darle tu performance. Por ejemplo, si tú eres chef, no vas a querer siempre trabajar en un restaurante, porque de repente no te gusta la línea de comida, la carta, la forma en cómo atienden, el proceso, no te gusta el sistema de calidad, no te gusta de repente la logística. Entonces tú vas a crear por tu propia empresa de alimentos porque sabes que tú le puedes dar una perfección mucho mejor, mucho mayor, puedes ofrecer más paquetes. Entonces es ahí cuando nace el emprendimiento y eso es muy bueno, muy fructífero, porque no solamente creas tu propia empresa, sino que además vas a dar trabajo a muchas personas y eso es muy bueno, muy positivo, porque estás dando trabajo a familias, estás sosteniendo familias, pero eso se logra cuando tú amas lo que haces. Y es bueno que ustedes ya tengan claro, esta edad es clave, chicos. El tercero de secundaria es la edad perfecta, propicia, exacta y la idónea para que tú sepas tu visión. Si no tienes una visión de dónde vas, no vas a poder trabajar en ello. Desde ahora tienes que ir estudiando, orientándote a cursos de la carrera que vas a elegir. Busca las mallas curriculares. De repente, a mí me gusta esta carrera, pero he visto la malla curricular en internet y esos cursos a mí para nada me gustan. Entonces busca una carrera donde la malla curricular sean cursos a los cuales tienes más adhesión y vas a poder sostenerte bien en la carrera. Ahorita todo en internet lo van a encontrar. Entonces yo te dejo de tarea eso. Ojalá que ya el otro mes que conversemos ya tú me digas qué carrera vas a elegir y poder orientarte a las universidades, qué cursos debes estudiar más, qué universidades son buenas para esa carrera y cuáles serían tus posibles medios de empleo. O puedas ir ya proyectándote a tu ahorro mensual y a crear tu propia empresa. No es esperar que tengas 50 años, 40, para que tú crees tu empresa. Tú lo puedes hacer desde pequeñito. Como te digo, mi sobrino Vlad ya desde los 18 ofrecía pasteles a la familia, solo a la familia, a 10 soles, a 8 soles. A veces hasta los regalaba. Venía y me decía, tía, prueba y dime si te gusta. La primera vez que Vlad me trajo un queque de vainilla con chocolate marmoleado, estaba horrible. Y le dije la verdad, hijito, yo te adoro, pero hijito, lo tuve que botar. Lo tuve que botar porque no estaba bien, estaba tal. Le expliqué, ¿no? Y le dije qué cosa le faltaba en comparación a otros queques. Ay, verdad, tía, tienes razón. Le eché demasiada vainilla, estaba amarga, ¿no? Sí, tienes razón, tía. Y nadie me lo había dicho. O sea, depende, nadie le había dicho a Vladi que su queque estaba terriblemente feo, ¿no? Cuando se lo dije, empezó recién a comparar recetas y a probar más combinaciones, ¿no? Y se dio cuenta, pues, que tenía que practicar más, y empezó a regalar para que la familia le dijéramos qué tal estaba, ¿no? Y ya todos empezamos a ser un poco más críticos, al punto que ahora Vladi hace unos pollos con champiñón, hace unas recetas francesas, italianas, que es un lujo probarlas, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes también, desde ahora, busquen, se proyecten a emprender, no salgan estudiando una carrera pensando en que van a ser empleados toda la vida, en que toda la vida van a trabajar para alguien. Piensen que ustedes todo lo van a poder y que ustedes en algún momento van a dar empleo a otras personas, que son ustedes los que van a crear empresa y muchas empresas. ¿Ustedes creen que algún día Acuña nació creyendo que iba a ser el dueño de tantas universidades? No, simplemente creó su academia, le gustaba tanto enseñar porque primero enseñaba y luego de tanto enseñar dijo, no, yo voy a crear ahora otro sistema de estudio que es la universidad, pero empezó con la academia. ¿No? Le gustó tanto enseñar que empezó con la academia en su casa primero, en su casa, luego creó así. Vean la historia del creador de Apple. ¿Quién creó Apple? ¿Se acuerdan? Steve Jobs. Él empezó a arreglar computadoras en su garaje de su casa. Era un garaje simple, con un amigo, ¿no? Y luego creó ahora es un magnate, ¿no? Bueno, ya falleció, pero fue un magnate y creó todo lo que es Apple, ¿no? Imagínense. Entonces, lean las historias de estas grandes empresas y no todas se han creado desde la opulencia o la riqueza. Por ejemplo, Apple no tenía dinero, no tenía para invertir, pero lean su historia de cómo logró hacer empresa solo con un poco de computadoras que estaban mal logradas, con un garaje sucio que tenía en la puerta de su casa, nada más. Imagínense. Entonces,
Esto les va a ayudar a ustedes a poder proyectarse desde ahora en qué van a hacer, qué quieren hacer. Si tu meta es crear tu policlínico porque quieres ser médico, pues lo vas a lograr, pero establece una serie de pasos. Ya hasta tal fecha yo debo ahorrar tanto y con esto puedo conseguir un préstamo con el 10% que tengo y puedo alquilarme un lugar y hacer mi policlínico. Luego mi meta será ya comprarme un terreno y hacer mi policlínico propio, ¿no? Voy a empezar con tales atenciones, ¿no? De repente atención a la mujer, a los niños, o voy a especializarme solo en terapia. Entonces vayan proyectándose porque en función a eso, mientras más temprano comienzan, más temprano van a lograr su meta. Si ustedes dicen, no, voy a esperar terminar mis 6 años de derecho y recién voy a ver qué voy a hacer. No, chicos, no esperen eso. O sea, ya proyectense desde ahora y logren sus objetivos desde ahora. El ahorro se hace desde ahora, desde que tienen 18 años, desde ahora. Así sea 90 soles mensuales, 40 mensuales, ahorren desde ahora. Yo les cuento que sí ahorraba yo desde los 12 años, 13 años. A los 19 ya tenía una buena cantidad ahorrada, con la cual ya pude permitirme hacer un centro de estudio, una academia en mi casa. En el segundo piso que había todavía cuartos libres, ahí empecé con la academia. No se pudo empezar con el colegio porque no se podía alquilar ningún lugar ni comprar un terreno. Entonces, se empezó con una academia ahorrando, ¿no? ¿Para qué? Para publicidad, para volantitos. Iba, yo les cuento, al colegio donde terminé mi estatal, iba y le pedía permiso al director, ¿no? Como yo había terminado mi colegio siendo un primer puesto a nivel de general, ¿no? De todo secundario, entonces me aceptaron. Les dije, ¿saben qué? El director, ¿no? Tengo un proyecto en mi casa, quisiera apoyar a mis compañeros que salen, ¿no? De futuras generaciones. Y tengo un grupo de compañeros villarrealinos en matemáticas, en letras, queremos prepararlos. Y fue un gusto que los primeros 3 meses que preparamos a algunos chicos del Colegio Leoncio Prado Estatal, donde yo estudié toda mi secundaria, ingresó una chica a derecho. Y ese fue pues el caballito de Troya, como quien dice que tuvimos. Mi academia se llamaba José María Arguedas. Hasta ahora tengo guardado los volantes. Y pues era volantes de periódico, ¿no? Porque no había para el coche, el forcote, no teníamos ese presupuesto. Y pues me alié con un profesor, me acuerdo, Rafael, era mi compañero de lenguaje de la Universidad de Villarreal, y volanteábamos en los mercados, pero también sobre todo en el colegio donde yo había terminado, donde ya había cierto, me conocían, pues, ¿no? Entonces yo les hablaba y les decía que yo ya era su hermana mayor, ya había terminado, les decía yo vivo acá a 2 cuadras del colegio, porque para buena suerte vivía a 2 cuadras de este colegio, y venían, pues, ¿no? Venían a prepararse. Luego ya surgió el tema, pues, del colegio, ¿no? Pero se empieza así, chicos, se empieza emprendiendo, mientras más joven, mejor. Yo estoy seguro y les auguro un exitoso futuro a ustedes, porque son chicos muy inteligentes, pero demasiado. Yo a la edad de ustedes no sabía todo lo que ustedes saben ahorita, porque obviamente en un colegio estatal no nos enseñaban igual, ni todos los cursos que ustedes llevan ahora. Así que ustedes tienen una delantera demasiada, con demasiada ventaja en relación a los de mi generación. Tienen mucha ventaja, aprovechenla, no esperen que mamá les diga que van a estudiar, que papá les diga que van a estudiar, no esperen que alguien domine o que alguien maneje su futuro, ustedes háganlo y pidan la ayuda. Si papá y mamá los ven ustedes, sí, mi hijo tiene proyección, quiere esto, entonces yo lo voy a ayudar, pero si ve que ustedes esperan terminar quinto y esperan mirar al techo y decir, ¿qué voy a hacer? No sé, pues mamá, a ver, dime, no sé, vamos pues a ver qué buscar, a ver, no sé, ¿tú qué opinas? No, ustedes tienen que decidir, ustedes tienen ahora y hoy la decisión, pero tienen que hacer lo que les gusta, para eso tienen que buscar ideas, busquen información, de repente pues hablen con el primo que de repente es ingeniero y ustedes quieren ingeniería, pregúntenle, primo, ¿qué se estudia en la carrera? ¿Dónde se trabaja? ¿Qué tal es? Pregunten, busquen historias de éxito que hayan sido reales, de repente el primo ya tiene su policlínico, de repente la prima ya tiene su bufé de abogados, vayan, visítenla, busquen, vean cómo se trabaja, vean si les gusta realmente ese ambiente o no. Porque lo peor que nos podría pasar es perder el tiempo valioso de su vida en elegir una carrera que ustedes no quieran y desertar y perder tiempo e inversión. El mejor medio de inversión para su éxito va a ser su educación, es cierto, pero la educación correcta, ¿no? Con el lineamiento correcto que ustedes elijan. Ya, chicos, por eso que a mí me encanta preguntarles a todos su carrera, porque o sea, me preocupa mucho el futuro de ustedes. Y parte de eso, parte de que ustedes tienen que saber qué cosa van a estudiar, tienen que estar convencidos y proyectados a eso. Y ya mientras van creciendo, ya solitos se van a preocupar ya en dónde van a trabajar o si van a crear ustedes su empresa desde pequeñitos, ¿no? Entonces, desde ahora tienen que preocuparse en eso y pensar que ustedes van a crear su propia empresa. En algún momento, sí, nadie comienza sin ser empleado. Todos comenzamos siendo empleados, definitivamente sí, pero luego ya tienen que proyectar a ustedes mismos ser sus propios jefes. Esa es la consigna de un alumno del millennium de la actualidad. Ya, chicos, la carrera que sea, sea que escojan cosmetología, sea que escojan chef, sea que escojan diseño de interiores, lo que ustedes elijan tienen que ser los mejores en eso. Y van a ser los mejores
cuando estudien lo que a ustedes les gusta, y eso les va a dar un amor tanto por su trabajo que van a querer ya emprender. Y no solo un local, van a tener muchos locales seguramente porque van a amar mucho. Y si son buenos en lo que hacen, van a ser bien recomendados. Y chicos, entonces a fines de abril les pregunto toda su carrera y espero que ya todos tengan ya su idea bien decidida. Y en función a eso poder aconsejarles qué cosa deben estudiar más y darles ideas de qué podrían ustedes crear en su futuro. Ya sí que tarea, preocuparnos por el futuro, no al punto de estresarse, pero sí ya tener una idea clara de qué cosa van a estudiar. Ya chicos, muy bien, espero que estos minutos hayan sido útiles. Para mí es ganar tiempo, porque como les digo, qué orgullo que de acá un tiempo verlos a ustedes exitosos, ¿no? Les comento que algunos de nuestras generaciones pasadas tenemos policías, ¿no? Tenemos también abogados, tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos contadores, hasta tenemos un chico que está estudiando mecatrónica, una carrera del futuro. Tengo un chico que está estudiando una carrera que yo jamás sabía que había existido, la verdad, de la ingeniería en aeronáutica, algo relacionado con los aviones, que no recuerdo ahorita el nombre, pero me contó, ¿no? Entonces, les digo porque también tenemos muchos alumnos que pasan años y me dicen, me equivoqué, yo no quería contabilidad. Entonces, ahora están estudiando derecho. Me equivoqué, yo no quería la vida militar. Ahora voy a estudiar para chef. Entonces, pero ya hicieron los 4 o 5 años y me da mucha pena porque digo, bueno, chicos, sí, no está bien, nunca es tarde, pero se pudo haber prevenido eso si ustedes desde ahora iban buscando la información que necesitan. Busquen los test de orientación vocacional que son gratuitos y están en internet. Si siempre les sale el mismo área, las mismas carreras, es que para eso tú tienes esa capacidad y esa habilidad para eso y para eso has nacido. Así que sigue también lineamientos razonables, ¿no? Muy bien, chicos, nos despedimos ahora sí. Espero que haya sido útil este pequeño conversatorio. Nuevamente desearles que pasen una bonita, reflexiva, cálida, feliz Semana Santa en compañía de la familia. Escuchen esas cancioncitas, las recomiendo, están muy bonitas, les van a llenar su espíritu de paz, de energía, ¿ya? Y miren películas también en relación a esto, ¿no? Y siempre pues agradeciendo a Dios, nuestro Creador, por darnos vida, salud y pues tener la familia que tenemos, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien, nos despedimos, los espero la próxima semana, el lunes, estudien también el fin de semana, vienen los exámenes, pueden ver los vídeos o si no, repasen el cuadernito, no se olviden enviar los vídeos que pueden hacer desde este fin de semana o desde el lunes, donde estén sus 4 temas. Les voy a enviar al grupo un ejemplo de cómo enviar los videos de los cuadernos de una alumna de tercer grado que me encantó y lo he visto y se los voy a mandar para que sigan de ese ejemplo, ¿ya? Muy bien, chicos, cuídense mucho, abrazos fortísimos para todos ustedes, nos vemos la próxima semana, bonito fin de semana y feliz Semana Santa, chicos. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.